con lo que ha sucedido en días anteriores, con los hechos de violencia generados por el Ejército de Liberación Nacional, el secuestro del cabo de la policía, el secuestro del precisamente en la ciudad de Ocaña de José Ramón Cabrales, los hechos de violencia que han intentado generar en estos días como consecuencia de o como para supuestamente conmemorar un aniversario más de la creación de ese grupo al margen de la ley, nos parece, y el presidente ya lo ha dicho, que el ELN está perdiendo una oportunidad histórica de entrar en la posibilidad de un proceso de paz que nos lleve a un fin del conflicto integral en Colombia. No es ese el camino para sentarse en una mesa de diálogo. Esas actitudes y esas acciones del ELN generan con razón incredulidad y desconfianza de los colombianos en su verdadera voluntad y decisión política de renunciar a las armas y de entrar en un proceso formal de diálogo. Ya lo dijo el señor presidente en la ciudad de Arauca el día de antier, después de, también del episodio terrorista de Arauca. Solo con la liberación de los secuestrados y cesando esta clase de hechos terroristas podrá haber alguna posibilidad de entrar formalmente en una mesa de negociación, y esperamos que el ELN así lo entienda y que tenga claro que no será con acciones terroristas como logren que el gobierno nacional finalmente inicie una etapa formal de negociaciones con ese grupo. La etapa exploratoria lleva más de 2 años, hay toda la decisión y toda la voluntad política del gobierno nacional de avanzar en ese proceso, pero no vemos hasta hoy con claridad esa misma decisión y voluntad política por parte del ELN, sino por el contrario, hechos como el de Arauca, hechos como los secuestros, y esperemos los resultados de quiénes son los responsables de el atentado del día de hoy en la ciudad de Cúcuta contra...